Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Una semana más estamos por acá. Después de toda la adrenalina y el juego para cardíacos que nos dieron los Niners contra los Bengals, estamos de regreso. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que ahí ando todos los miércoles y a veces los viernes. Les recuerdo que ya está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Denle click, sigan las instrucciones y apoyen a este canal. Recuerden que se viene el sorteo para el gorrito navideño de los 49ers, unas tazas y algunos regalos más, así que síganse uniendo a Canal 49. Pero dicho todo esto, ¡comenzamos! ¡Go Niners! Sufrir, sufrir y sufrir. Es a lo que nos han estado acostumbrando los 49 en lo que va de la temporada. Porque si no han sido momentos en los que ya dábamos por terminada la temporada, han sido juegos perdidos en menos de 40 segundos, errores que costaron otros, la derrota contra un Seattle muy limitado y ahora esta victoria en tiempo extra. Con estos 49 de San Francisco semana tras semana, no sabe uno qué esperar y en cada partido, en cada cuarto y en cada jugada es estar sudando y acabándonos el corazón por ver ganar a este equipo, esperando alguna genialidad o rogar porque no pase una tragedia. Pero mientras el resultado sea como el de este domingo, un servidor está dispuesto a pagar el precio de sudar la gota gorda y quedarme al borde del infarto siempre que vea a los 49 levantarse con la victoria. Con este resultado, los 49 avanzan un peldaño más en la búsqueda de un boleto para la postemporada en el 75 aniversario de la franquicia. El juego contra Cincinnati fue una auténtica pelea de perros. Los 49 lo tuvieron en las manos la mayor parte del encuentro y en un abrir y cerrar de ojos el partido estaba empatado y en tiempo extra. Se sufrió de más y de manera innecesaria. La defensa fue exhibida en el último cuarto y la ofensiva no fue capaz de bajarle al reloj y ya no digamos aumentar la ventaja, que habría sido lo ideal, pero al menos consumir el reloj del partido para no dejar que los bengalíes lo mandaran a la prórroga. Afortunadamente en el tiempo extra, la defensa y la ofensiva hicieron el trabajo y se ganó a pesar de Robbie Gould, a pesar de la inconsistencia de Garoppolo, a pesar del offside de Kittle, pero gracias también al juegazo de Kittle, el último drive perfecto de Jimmy Garoppolo, las manos de Jennings o Ayuk y la captura de Bosa, entre otras cosas. Se gana en equipo y aunque hay jugadores destacados, fue un esfuerzo en conjunto y lo más aplaudible fue la actitud en el momento de más presión para sacar el carácter con coraje, determinación y una mentalidad ganadora. San Francisco no iba a perder este juego y eso lo tuvieron siempre en la mente. Bravo por los 49. Lo bueno. Jimmy Garoppolo tuvo un rating arriba de 90 por séptima vez consecutiva en esta temporada. Solo Steve Young lo supera con 15 en 1995 en la historia de San Francisco. Jimmy Garoppolo ha lanzado dos pases de anotación en 5 de sus últimos 6 encuentros. Garoppolo superó las 10.000 yardas en su carrera y es el más rápido en conseguirlo como miembro de los 49, por arriba de Jeff Garcia, Colin Kaepernick, Alex Smith o el mismísimo Joe Montana. Y no, Montana tampoco lanzaba bombazos de 50 yardas todo el tiempo. La costa oeste privilegiaba los pases cortos y Jerry Rice, John Taylor o Roger Craig hacían la magia después de la atrapada. Deebo Samuel consiguió su sexto touchdown por tierra en esta temporada y está a uno de empatar el récord de todos los tiempos para un receptor abierto de Lenny Moore en 1961. Deebo Samuel es el primer receptor en la era de los Super Bowls en conseguir anotación terrestre en 4 juegos de una temporada. Brandon Ayuk consiguió su novena recepción para touchdown y solo Terrell Owens lo supera con 12 en sus primeras 2 temporadas. George Kittle se convierte en el único ala cerrada en la historia de los 49 en conseguir 13 juegos con más de 100 yardas. Con su actuación del domingo de 13 recepciones para 151 yardas y un touchdown, George Kittle fue acreedor al jugador ofensivo de la semana en la Conferencia Nacional. Nick Bosa consiguió capturar al quarterback por 10º juego consecutivo. Nick Bosa tiene 14 capturas de quarterback esta temporada y está a 2 del líder de la NFL. Bosa va que vuela para el regreso del año y está entrando en la discusión del jugador defensivo del año, de la Nacional y de la NFL.
Joe Mixon, el corredor de los Bengals, no pudo anotar touchdown por primera vez desde la semana 3 de este 2021. La defensa de San Francisco no permitió más de 100 yardas terrestres a la ofensiva de Cincinnati con el segundo mejor corredor de la NFL. La frontal de San Francisco consiguió 5 capturas de mariscal de campo. Los 49 no entregaron el balón ni una sola vez. Lo malo. La defensa de San Francisco permitió 348 yardas aéreas y 2 anotaciones de Joe Burrow. La línea ofensiva permitió 15 golpes a Garoppolo y 5 capturas. Ambry Thomas fue quemado toda la tarde, al igual que Josh Norman. Tom Compton y Daniel Brunskill siguen siendo el punto débil de la línea ofensiva. Jimmy Garoppolo se salvó de cometer el error que nos habría costado el partido. Robbie Gould vuelve a fallar un gol de campo, esta vez el de la victoria, y es muy preocupante con miras a la postemporada. Los 49 salen bien librados de Cincinnati. Se gana un juego importantísimo, no solo porque nos mete de lleno por un lugar en playoffs ante la derrota del Washington Football Team, sino por lo que representa ganarle en su casa a un rival que seguramente estará en postemporada y que salía favorito. La manera en que se ganó en tiempo extra con una defensa que se cerró y solo permitió 3 puntos y una ofensiva magistral recorriendo el campo para anotar y ganar el partido me hizo recordar aquellas épocas gloriosas cuando se le ganó el Super Bowl 23 a los mismísimos bengalíes. Esto es un golpe anímico positivo para el equipo, que viene a subsanar el bajón que fue esa derrota contra Seattle. Ahora hay que pensar en Atlanta, porque aún no tenemos nada seguro. Todo puede pasar en esta liga y hay que seguir con lo mismo, un juego a la vez. Este equipo aún tiene huecos que intentar llenar y cosas que corregir si se quiere competir dignamente una vez estando en los playoffs. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Bengals. Disfrútenlas. Garoppolo. Oh, what a catch by Kittle! Flips it to the near side. And this is Ayuk, close to the goal line. He's going to be marked down. Señoras y señores, esta semana nos toca un rival peligroso, porque ya saben que esos equipos débiles se nos complican muchísimo. Vamos a ver cómo vienen los Halcones Negros de Atlanta. Nuevamente, y como cada semana, les dejo el link en la parte de arriba para que vean cómo viene el rival en turno. En esta ocasión, los Atlanta Falcons, de quienes agregaré que llegan en segundo lugar de su división, con récord de 6 ganados y 7 perdidos. Y para Atlanta ganarnos es meterse a playoffs, y para nosotros representaría salir del playoff picture. Y nos veríamos forzados a ganarle al menos a 2 de los siguientes 3, sobre todo a los Rams en la semana 18. En resumen, para los 49 ganar es estar a nada de la postemporada, y perder es complicarse enormemente el panorama. Los Halcones Negros llegan con la ofensiva 24 total, la 17 por aire y la 27 por tierra. Matt Ryan sigue siendo de lo mejor de la liga y es el 11 general de la NFL. Por cierto, los Falcons anotan 18.8 puntos por partido. A la defensiva son la 25 general, la 21 contra el pase y la 23 contra la corrida. Además, aceptan 27.2 puntos por partido y son los peores de la NFL en capturas de mariscal de campo, con apenas 16 en lo que va del año. El juego será en el Levi Stadium y para nada será un juego sencillo. Nuevamente es un juego con altas implicaciones de playoffs y perder de ninguna manera es opción para ninguna de las dos escuadras. Después de 14 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Y 10 aciertos y 4 errores que nos dan un acumulado de 105 a 75. Vamos por la semana 15. Los Jefes y los Chargers hoy, buen juego, pero ganará Kansas City. Carolina se mete a Buffalo y quién sabe qué podría pasar, pero voy con los Bills. Las Vegas van a la perrera y necesitan ganar, pero no lo lograrán, ganan los Browns. Patriotas en Indianapolis, creo que se les acaba la racha a los Pats, voy con los Colts. Los Jets no podrán con Miami, ganan los Dolphins. Washington Football Team y Filadelfia, con sabor a playoffs, se lo llevan las Águilas. Green Bay se mete a Baltimore y será un agarrón, pero lo ganan los Cabezas de Queso. Arizona se va a desquitar con los Leones y no les tendrán piedad.
Houston y Jacksonville a ver quién quiere el segundo pick global del 2022, pero creo que ganará Jacksonville. Vaqueros contra Gigantes, de pronóstico reservado, pero creo que lo ganan los Cowboys. Tennessee le gana a unos acereros que se desmoronan. Los Bengals tienen que ganarle a los Broncos, y lo harán. Seattle irá a Los Ángeles para que les den el tiro de gracia, ganan los Rams. Santos ya le ganó una vez a Tampa, pero no creo que se repita, se lo llevan los Bucks. Lunes por la noche y los Vikingos pasarán sobre los Osos de Chicago. El resultado de los 49 contra los Falcons ya lo vieron en Twitch el día de ayer. Para los que no estuvieron allí, el sábado aquí en Canal 49. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final nuevamente de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Ahí nos vemos todos los miércoles y a veces los viernes. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en los sorteos de cosas, puedan utilizar los stickers y emoticones y puedan tener acceso a todos los beneficios del canal, además de seguir apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Vamos a apoyar con todo a los 49 este domingo contra los Halcones Negros de Atlanta. Tenemos que ganar y meter un pie y medio a los playoffs. Vamos con todo. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!